Bueno, pues lo que estamos aquí observando esta noche es una bellísima erupción del volcán de Colima. Son aproximadamente las 11 de la noche y el volcán no ha parado de liberar lava, material incandescente. Miren, voy a hacer un zoom para atrás. Aquí ustedes pueden observar parte de la ciudad de Villa de Álvarez y al fondo se encuentra el volcán que nos está ofreciendo este magnífico espectáculo que no todos los días podemos observar. Hoy es 11 de julio, ya casi 12 de julio del 2015, miren. Se puede ver cómo van las piedras rodando por la ladera del volcán, miren esta. Lleva bastante tiempo, horas, emitiendo esta lava. Yo apenas ahorita, gracias al aviso de mi primo Esteban Zaragoza, es que estoy viniendo a grabar aquí. A propósito, un saludo a Esteban. Y pues aquí están las imágenes, miren. No, y ahorita está tranquilo porque hace rato estaba soltando más y no ha parado. En cualquier momento puede volver a soltar así muchísima lava como hace rato. Ahí la dejé. Miren nada más. Qué espectáculos nos da la naturaleza, es imponente. Ahí parece ser la punta, no sé. Pues sí, porque estaba saliendo lava. Se veía que rodaban las rocas de otros sitios del volcán. Por ejemplo, ahí esa. No sé de dónde salió todas esas. Como que las está botando de varias zonas del. No precisamente del cono, sino de los lados. Ay, me cansé. Chin, 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 chin. Ahí está. Pero cómo bajan estas piedras, a mí me impresiona la velocidad a la que van bajando y son enormes piedras de fuego. Wow. Miren.
No, ¿quién quiere estar ahí? Y eso es casi en la punta del volcán. Mira nada más, wow. Hoy tuvimos una lluvia de cenizas aquí en Colima. Estuvo tremenda. Ya se escurrió toda la lava. Miren cómo se ve. Aquí estoy en la azotea de mi casa, miren, así se ve de noche y se ve todo esto. Estoy metiendo enfoque. Ahora sí le configuré el enfoque manual. Entonces ahí estamos ajustándolo para tener la mejor imagen posible. Vienen más. Wow. Me queda un poco de memoria para filmar, entonces voy a grabar otro ratito más o hasta que la batería bueno, ya, la batería todavía tiene, pero hasta que la memoria aguante, voy a seguir grabando.
Aquí abajo en la falda del volcán, por esa zona, bueno, ahorita no se ve nada, pero las zonas más, los poblados más cercanos al volcán parece que ya los desalojaron, porque no se sabe si este volcán en cualquier momento haga un estallido. Ay, ya se me perdió. Es que ya se ve muy tenue. Desde aquí ya se ve muy tenue la luz de la lava. Estas lucecitas ya las tengo bien ubicadas, son las luces del que están ahí en esos cerros siempre. Lámparas, no sé qué sean. Pero ahí están, ahí hay cerro. Hay unos cerros ahí. Bueno, pero ahorita lo que me interesa es el volcán. Que ya parece que ya bajó un poco la intensidad. Ya no detecto. Ahí está. Es una cosa increíble, avalanchas de rocas ardiendo. Wow. Ay, ya se me perdió otra vez. Bueno, aquí voy a hacer un corte. Bueno, a ver ahorita. A ver, parece que... Wow, qué espectáculo tan bonito. Me quedan escasos 2 minutos de memoria. Así que pues ahí está, espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Uy, parece que ya se apagó igual. Es un evento que sucede en muy raras ocasiones. Y entonces aquí ahorita tuve la fortuna de poderlo filmar. Y pues ahí lo tiene. Bueno, pues se acaba la pila. Digo la pila, la memoria. Muchas gracias. Gracias. Otro video más de Alesa.